O sea, te lo juro. Estaba yo como una parada atrás, tenía la cama. Se me viene encima, entonces yo caigo en la cama y me cae encima. No manches. Y no sé qué está intentando hacer. Es como si me estuviera atacando, pues, como... Sí. Como si me quisiera pasarse. Es como si me quisiera... Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy contento de estar nuevamente en un capítulo más con todos ustedes. El día de hoy me acompaña mi amiga Ana Karen. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy contento de estar en esta noche con todos ustedes. Un capítulo más. La verdad, antes de empezar, quiero comentarle a toda la gente nuevamente, hacerle este recordatorio que ya contamos con la comunidad de Telegram, donde ya en este momento la gente ya está compartiendo relatos, fotos, videos de ahora sí que sus vivencias. Entonces, si tú quieres y te gusta también leer historias, ahí vamos a estar compartiendo historias, adelanto de capítulos, vamos a estar más en contacto con todos ustedes. Entonces, también te invito a que te vayas para allá. Aquí te dejo yo el enlace para que puedas irte directamente y formar parte de esta comunidad. También quiero decirte, si es la primera vez que ves el capítulo o es de los primeros, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así sigas apoyando el crecimiento de este proyecto. Bueno, antes de empezar, amiga, yo siempre, pues le digo a la gente, siempre hay dos preguntas en especial. Okay. La primera es, ¿tú crees en el tema paranormal? No lo creía, pero ahora ya, okay. Ya lo creo. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que a ti te hizo creer en esto? Bueno, desde muy chica empecé con este asunto de que he visto casi toda mi vida me ha pasado que he visto esta, como se podría decir, sombra. Okay. Que es una sombra negra alta, ¿no? Okay. Entonces, la primera vez que la vi, por ejemplo, tenía yo como 8, 7 años. Recuerdo muy bien que estaba yo jugando con mi hermana y unas amiguitas de ella. Y jugábamos a las escondidas, ¿no? Entonces, okay, apagábamos las luces, jugábamos de noche. Sí. Y en una de esas, pues, me toca a mí buscar, ¿no? Y, bueno, mi casa es de 2 pisos. Yo estaba arriba, ellas se escondían abajo. Y empiezo a buscarlas. Bajo, empiezo a buscarlas, no lo veo. Pero lo primero que hago cuando bajas a las escaleras, lo primero que ves es la sala. ¿Sale? Ok. Y la sala está justo enfrente de una ventana que da a un jardín. Ok. Entonces yo recuerdo que en el sillón que está enfrente de la ventana, sí, había alguien sentado. ¿Alguien? Entonces, ¿lo viste como persona, como sombra, como silueta? Como estaba muy oscuro. Ah, ok. Podría decirse que era una silueta. Okay. Entonces, creo que yo no fui consciente en ese momento de lo que vi. Simplemente bajé, lo vi y dije, ¿qué onda, no? Sí. Pero tú seguías en tus rollos. Yo seguía en mi rollo, era una niña, okay, 7 años, ¿no? Y pues seguí buscando y ya siguió el juego, ¿no? Pero recuerdo ya, o sea, ya pensando a pasado, sí, fue la primera vez que la vi. No me ocasionó miedo, pero sí me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Sientes que hubo algo de tu parte que haya provocado que tú... me imagino que esa sombra, por lo que entiendo y por lo que yo logro intuir, la has estado... frecuentando? Sí, la he visto en mis 30 años, okay, 4 veces. Entonces, aquí, antes de que nos cuentes todo el contexto amplio, okay, es, ¿tú piensas que hubo algo como de tu parte o por parte de tu familia que hiciera que tú tuvieras ese contacto con esta entidad? No sé si, digo, en algún momento alguien, uh-huh, practicó algún arte místico como brujería o se hizo algo, o sea, algo por el estilo. No lo creo. Mi familia es religiosa, okay, son católicos. Ok. En ese entonces éramos una familia normal, va a la misa los domingos, sí, tranquilo, ¿no? Ok. No, para nada es de que sean seguidores de ese tipo de... prácticas. De prácticas, okay, exacto. Ok, ok. Entonces, tienes este encuentro, como que lo dejas pasar, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Lo olvido. Sí. No pasa nada, simplemente la recuerdo sentada. Sí. Me refiero a ella en género femenino porque
tiene como pelo, siempre es una silueta, o sea, nunca le he visto cara, ropa, nada, ¿no? Claro. Pero tiene como si fuera el pelo suelto. Ok, entonces, es un ente femenino, por así decirlo. Yo le diría que es femenino por el pelo largo. Ok. Pero estaba sentada. ¿Y en qué momento esto empieza a ser como que más constante? Ok, pasa el tiempo. Sí. A la edad de mis 10 años, tal vez. Sí. Un día estábamos todos abajo y las luces de arriba estaban apagadas. Y me dice mi mamá, ven a buscar algo a mi cuarto. Y yo, sí, está bien. Entonces, el cuarto de mis papás es que llegas al pasillo del piso de arriba. Sí. Abres la puerta, hay otro pasillo adentro del cuarto y ya llegas a donde está la cama. Ok. Pero para prender la luz está al final del pasillo adentro de la recámara. Sí. Para prender la luz de la recámara. Ok. Entonces, me acuerdo que subí y abro la puerta para entrar y la vuelvo a ver. Ese fue mi segundo encuentro con ella. Pero esta vez sí me puse muy mal. Recuerdo que estaba parada al final de la recámara. O sea, yo abrí la puerta y la veo así al fondo del cuarto. Y me puse muy mal, me dio mucho miedo. O sea. Pero la viste ahora sí como que con un encuentro más, no sé, más fuerte. O sea, como que ya no fue como la última vez. Pero ahí lograste seguir viendo la silueta. Sí. O estaba así, ahora sí viste, por ejemplo, no sé, rostro. Vestimenta. No, no. Siempre ha sido una silueta. Siempre ha sido una Pero silueta. Esta vez el cuarto de mis papás da hacia la calle. Entonces estaba la luz apagada del cuarto de mis papás, pero está la. Justo enfrente de la casa hay un poste de luz del foco. Ok. De la luz de la calle. Entonces se refleja, ¿no? Ilumina un poco. Ok. Y recuerdo que ahí estaba parada al fondo del cuarto y quedé en shock. O sea, me quedé parada, empecé a llorar. Mi mamá me subió así como a la mitad de las escaleras y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, es que no puedo entrar. Y me quedaba yo como paralizada, ¿no? Y eso ahí seguía. Ahí seguía. Y yo volteaba y le digo, es que ahí está, ahí está. Y empezaba yo a llorar. Y mi mamá hasta se enojó porque me dice, es que ¿cómo es posible? Que no hay nada, que no sé qué. O sea, ¿ella entró al cuarto contigo? No, ella no subía. Ah, ok. O sea, ella te decía desde abajo. Desde abajo me veía que yo estaba parada horrorizada. Ok. Y estaba enojada porque yo estaba completamente en shock. No me atrevía a dar un paso adentro del cuarto. Sí. Entonces, hasta que ella subió, prendió la luz, me dijo, mira, no hay nada, que no sé qué. Pero ¿en fue. ¿En qué momento desaparece? O cuando. En ese momento. Sí. Yo dejé de verla porque me daba muchísimo miedo. Fue la primera vez que me dio mucho miedo. Y entonces, pues le di la espalda. Y ya fue cuando sube mi mamá, prende la luz, pues ya no está, ¿no? Ok. Va, no manches, o sea, es como algo que se te presenta, sí. O sea, no tan constante porque pasaron 3 años, sí. Pero como que te recuerda en un tiempo de que ahí está. De que ahí está. O sea, eso fue a los 10 años. ¿Hubo otro encuentro después? Sí, hubo otro encuentro. Después de ese encuentro, yo ya no podía dormir con la luz apagada. Ok. ¿Por qué? Porque yo ya no la veía, pero yo tenía ese sentimiento de cuando la vi, cuando apagaban las luces de donde yo estaba. ¿Sentías como, que si apagabas la luz? Como que ahí estaba, ahí pero estaba. Yo ya no la veía. Ok. Sí, pero yo sentía como su presencia. Ok. En mi cuarto. Entonces, había noches que yo me despertaba y porque sentía que me movía en la cama, por ejemplo. Sí. O porque me despertaba y veía yo a la esquina de mi cuarto y no estaba, pero es como si la estuviera viendo. Ok. Y eso ya había pasado un tiempo y, o sea, como que yo lo había medio olvidado. No es de que yo siguiera traumada, sino que yo ya lo había como olvidado y de repente despertaba con la sensación de que ahí estaba. Ok. ¿Sabes? O sea, es como que te sentías, como dicen las personas, acechada. O sea, todo el tiempo te sentías acechada, a pesar de que no la veías como tal, sentías su presencia o sentías la mirada de alguien. Sí. Ay, es que ese es el terror más gacho, porque es el psicológico, porque tú te lo imaginas. Sí. O sea, tú creas incluso a veces escenarios y. Un ejemplo claro del terror psicológico es de que si la gente, digo, no sé cuántos, estoy seguro que muchos, cuando se están bañando, están solos en el baño, incluso están solos en la casa, y llega la hora del champú, que tienen que cerrar los ojos. Sí. Entonces, ese es el terror psicológico, porque tienen los ojos cerrados, pero te estás imaginando una escena. Sí. ¿Te ha puesto? O la de Pennywise, o donde el vato sale de la. De la. De donde se va el agua, ¿no? Sí, esa claro. Es una escena que nos marcó a todos. Pero bueno, continúa. Disculpa que te haya interrumpido. Sí, no. Pero así me pasaba. Ok. Siempre
he tenido esto, como que siempre la siento, ¿no? Digo, ay, ya estoy loca, ya, ¿qué pasa, sí, no? Pero incluso mi hermana, yo dormía con mi hermana, dice que también, oye, ella nunca la vio, nunca ha estado tan en este tema como yo. Sí. Pero sí, sí me ha hecho el comentario, ay, yo a veces siento que ya sabes, ¿no? Como, o sea, que, ¿también sentía la presencia? Como que sentía algo también. Ok. Pero pues no iba más allá, ¿no? Sí. Y sí, entonces en ese tiempo pasó, yo tenía 10 años, pasó como un año. Y yo no podía dormir con la luz apagada. Mi mamá se desesperó, me decía que rezara, me pusieron crucifijo. Santos. Uno, o sea, un en el cuarto, ¿no? Y nada, yo me ponía histérica cuando me apagaban la luz. Entonces, alguien le sugirió que me hicieran una limpia. Ah, ok. Nos llevaron a hacer una limpia a mi hermana y a mí. Nos las hicieron todo el rollo, ¿no? Que no sé qué. Y se supone que ya estaba curada, ¿no? De este, que era un susto, que le dicen, ¿no? Que yo había recibido algún susto alguna vez y me quedé con eso, ¿no? Ok, te curaron de espanto, como le dicen. Ándale, acá. Sí. ¿Te llevaron con quién? ¿Es un curandero, chamán? Me acuerdo que era una señora, era una curandera. Una curandera. Exactamente, okay. ¿Dónde está? No sé. Sí, ok, ok. Pero era una curandera. Sí. Me hizo esto del huevo, esto del alcohol, todo ese rollo, ¿no? Sí, 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 lo clásico. Sí, y ya estaba yo curada, ¿no? Y pasa que cuando yo tenía como 14 años, una noche mis papás, bueno, todos acostumbrábamos a ir a comprar cosas al supermercado. Pero en esa ocasión yo no quise ir. Entonces se fueron todos y yo me quedé sola en mi casa. Para esto yo ya había olvidado el tema, porque ya no me había pasado. Sí. Estamos hablando de 4 años. Entonces ya, X, ¿no? Y yo soy amante de los gatos. Y yo tenía, okay, mi gata, ¿no? Sí. Pero, como no había nadie en la casa, yo me subí, me encerré en el cuarto de mis papás, prendí la tele y me metí a mi gata y me quedé ahí viendo la tele. Y para este entonces, mis vecinos, la ventana que te digo, da a la azotea de mis vecinos y, okay, tenían un perro arriba. Entonces ahí ya, normal, ¿no? Sí. Pero yo no sé a qué salí, que dejé la puerta abierta del pasillo para las escaleras. El caso es que ya estaba yo ahí sentada, me senté en la orilla de la cama. Si tú te sientas en la orilla de la cama, puedes ver de reojo todos los dos pasillos. Ok. ¿Sale? Entonces estaba yo sentada viendo la tele en la orilla de la cama. Estaba mi gata ahí rondando, no se salió del cuarto, se quedó. Y de repente la veo, le empiezo a buscar ahí, Bonnie se llamaba. Bonnie, ¿dónde estás? Que no sé qué. Y la veo y está parada en la entrada del baño del cuarto de mis papás. Sí. Pero ella está como viendo hacia arriba y con la cola así, entretenida, pues. O sea, como que algo le estaba llamando la atención. Como que algo le llamaba la atención. Eso es común de los gatos, ¿no? Que empiezan, sí, con la cola. Y me llamó la atención, digo, ¿qué onda, no? Y él hablaba y no movía ni la oreja. Cuando le hablas a un gato, mínimo mueve la oreja, ¿no? Sí. De que le estás hablando. Sí, sí, sí. Nada, nada. Dije, pues una lagartija o algo, sé, ¿no? Entonces la ignoré. Pero ya estaba yo con eso, ¿no? Dije que estará viendo esta, ¿no? Y seguí viendo la tele y veo la sombra de rojo al final del pasillo. Ok, viste la silueta. La silueta. Y, o sea, fue horrible. Estaban las luces prendidas. Ya no estaba oscuro. Yo dejé la luz prendida del pasillo de afuera y estaba la luz prendida del cuarto de mis papás. Sí, ya no había oscuridad. Ya no había oscuridad. Sin embargo, estaba parada al final del pasillo. Y en ese momento, yo no volteé. Cuando la veo de reojo, se me eriza toda la piel y el perro de mi vecino me empieza a ladrar hacia la ventana, hacia donde yo estaba. Sintió la presencia también. Pero así, casi se avienta del techo. Sí. O sea, estaba, empezó a ladrar horrible. Y, o sea, por la misma inercia volteó y obviamente ya no estaba. Ah, la vida, no. Pero manches. Fue horrible, o sea, esa ocasión me recordó todo, me dio un miedo. O sea, como que volvió otra vez ese trauma. Volvió eso. Sí. Fue horrible, porque de verdad, o sea, es como que cada vez que me la topo, aumenta mi sensibilidad. Ok. Esta ocasión ya me movió a nivel físico, me dio, sí, escalofríos, me provocó tantas reacciones. Veo al perro alterado ladrando hacia mí y me llama eso la atención, obviamente, porque me doy cuenta que no estoy loca, que el perro también lo vio. Y tú sola, o sea, eso es lo peor, porque las otras por lo menos había gente en tu casa, ¿no? Sí. Pero ahí estabas tú sola. Yo estaba sola, y entonces volteo, ya no está.
Y lo que hago es cerrar la puerta, sí, y agarrar a mi gata. Y no sé qué puede hacer la gata, pero yo la agarro, ¿no? Es que en ese momento un perro, un gato es una gran compañía. O sea, la verdad, los peludos. Ay, Dios. Cierro la puerta y me subo a la cama, me acuesto y estoy con la gata y a temblar, con un miedo espeluznante. Sí. Fue terrible esa. ¿Y ahí te quedaste? O sea, ¿no te saliste de la casa? No, no, no. Me preferí encerrarme, o fue mi reacción, sí, al momento. Encerrarme en el cuarto y ya, basta, ¿no? No manches, yo me hubiera salido de la casa. Sí. No manches. Y hubo un encuentro adicional a ese. Digo, ¿ese fue tus 14 años? Ese fue mis 14. Ok. Y de ahí me la he topado una última vez. Ok. ¿Sale? Pero antes de esto, pues yo ya no le decía a mis papás, oye, me pasó esto. Ya no me creían, pues era como, sí, no manches, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Sí. Entonces, ¿te lo guardaste? Me lo superé yo sola y pasó el tiempo. Yo me mudé a yo dormía arriba con mi hermana, te digo. Ahora yo dormía abajo sola. Esto pasa tiempo después, como exactamente no lo sé, pero como unos 5 años después. O sea, que fue a los 19. Como 19, ya estaba yo grande. Ok. Y pero esto fue diferente. O sea, yo dormía abajo, como no tengo puerta, puedo ver el comedor y la cocina, ¿sale? Al fondo. Y un día me despierto, estaba yo bien dormida. ¿Qué hora es? ¿En la madrugada? Era la madrugada, eran como las 3. Y volteo y veo a la cocina una sombra blanca. O sea, ya no era negra. No, era blanca, pero era una persona. Sí tenía cara, sí tenía ropa. Ahí sí lo viste más claro. Sí, lo vi más claro. Y era chaparrita, de lentes. Pero por la misma que la veo, como que sentí paz, como que sentí tranquilidad. No me dio miedo, no me dio nada. O sea, yo me levanto, la veo, me identifico cómo es y me vuelvo a acostar y me quedo bien dormida. O sea, okay, no me movió nada. ¿Pero por qué piensas que hubo un cambio? ¿Por el color a lo mejor de...? Es que era blanca. Sí. Y no me provocó nada lo que me provocaba la otra. Sí. O sea, ¿piensas que hablamos de una entidad diferente? Yo sí, estoy segura que es otra. Es otra, nada, sí, que ver con con las otras tres. Y es las otras tres, para mí es la misma. La misma. Sí. Ok, este era algo sumamente diferente. Este era diferente. Ok, entonces te acuestas, te duermes, tranquila, no, ya no, no pasa nada. Al otro día está mi abuela y le digo, oye, ¿qué crees? O sea, se me ocurrió contarle. ¿Sabes qué? Vi una sombra blanca en la cocina. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí. Y se la empecé a describir cómo era. Y me dice, es mi mamá. No. Y yo, ¿eh? Sí. Yo no conocía a mi bisabuela. Mi bisabuela murió cuando mi papá era niño. Sí, o no manches. No, o sea, ni al caso. Y pues fotos, pues no. Entonces le digo, ¿qué? Y me dice, sí, pues lo que me estás diciendo es mi mamá. Y yo, mira. O sea, concordó la descripción. Sí. Tamaño, fisonomía. El pelo, los lentes. Tenía lentes. Y, o sea, eso como que todavía te dio más paz a ti. Me dije, ok, pues... ¿O no, o sentiste miedo al saber no, que...? No, no sentí miedo. Fue como wow, ¿no? O sea, como que algo... ¿Sentiste como un tipo de protección? O no sé, como que... ¿Cuál fue el sentimiento? Al punto de protección, no. Ok. Pero sí sentí como tranquilidad. O sea, te digo, de por sí no me alteró. Ok. Entonces ya nada más fue como una plática normal. Le vi esto y me dice, no, ¿es esto? Y yo, pues, qué bien, ¿no? Chido. Okay. Ah, bueno. Ok, entonces eso fue a los 19, fue ya una experiencia diferente, ya digamos el miedo se fue. Y fue la única vez que la he visto. Ok, ya de ahí ya, jamás has vuelto jamás a ver nada. Jamás la he vuelto a ver hasta ahorita. Ok, wow, es que sí fue como una, digamos, una trascendencia y sí, una evolución. Pensé que ibas a decir, no, tuve una hace un año o 2 años. Dije, la vida, mejor viene algo. Bueno, más. Me falta una, okay. La he visto una última vez, la negra. Ah, la negra. La negra. Ok. La negra, esta última, para mí es la experiencia más fuerte que he tenido. Porque yo tengo 24, 25 años. Sí. Yo para esto yo estudio enfermería, soy enfermera actualmente, pero en ese tiempo yo estudiaba. Ok. Y me fui a la ciudad de Oaxaca a prácticas al hospital de allá. Entonces yo rentaba un cuarto con un amigo y pues pues ya, normal, ¿no? Mi vida normal, han pasado, sí, un buen de años. Y en esta ocasión llegan unos amigos que viven también ahí en Oaxaca, pero en otro lado.
Sí. Y como nosotros vivimos más céntrico, pues se van a quedar con nosotros esa noche. Ok. Y el caso es que tenemos el cuarto lleno de gente. Y empiezo a soñar que estoy en ese cuarto que estoy rentando allá. Ajá. Pero está solo, no hay nadie. Okay. Nada más estoy yo. Sí. Y está todo oscuro. Y entonces yo pues me saco de onda. Es de esos sueños que tú dices que es real, ¿no? O sea, es de estos como que realmente estás viendo en tiempo real, sí, algo, o estás viendo el lugar. Sí, porque realmente yo estoy en el lugar, pero, sí, pero yo estaba con un montón de gente y ahorita está vacío, ¿no? Ok. Observo el cuarto vacío, oscuro, y de repente la veo en la esquina del cuarto. Otra vez. Parada, o sea. Sí. Y me empiezo a llenar de miedo. Pero para esto, yo siento algo en mi mano, entonces bajo la mirada y tenía un crucifijo, un rosario. Ok. Pero este rosario es de estos que dio mi hermana en el bautizo de mi sobrino. Era ese, o sea, ese tal cual. Sí. De esos de recuerditos, ¿no? Y lo veo y digo, ¿qué onda, no? Pero esa cosa no se me acerca, está ahí parada. O sea, únicamente se presenta y ya. No solamente. Pero en eso se me cae el crucifijo. Y me ataca. O sea, se mueve. Se me viene encima. O sea, te lo juro. Estaba yo como en la parada atrás, tenía la cama. Se me viene encima, entonces yo caigo en la cama y me cae encima. Y, no manches. Y no sé qué está intentando hacer. Es como si me estuviera atacando, pues, como. Sí. Como si me quisiera pasarse. No sé si puedo decir la palabra. Dilo. Pero es como si me quisiera atacar. Ok. Siento eso, pues, sí. Me está sujetando, me está. Sí. Haciendo de todo. Entonces yo estoy forcejeando. Y está el crucifijo ahí cerca, entonces cuando lo agarro, se vuelve a ir al rincón. O sea, es como si algo lo regresara o. Ajá, se vuelve, lo repeleara. Se quita encima de mí y se vuelve a quedar parada en el rincón. Ok. Pero, o sea, no sé qué pasa en el sueño, que se me vuelve a caer el maldito crucifijo y me vuelve a atacar. Ay, no. Entonces yo estoy desesperada, llorando, mal, forcejeando por alcanzar, porque yo ya en el sueño ya entendí que con eso no me ataca. Sí. Entonces estoy tratando de agarrarlo. Y esa madre encima de mí. Entonces, cuando lo logro agarrar, despierto. Despierto y ya era la mañana. Ya había amanecido. Ya había amanecido. Y tenía yo una amiga aquí al lado, ¿no? Entonces, despierto yo así como súper agitada. Sí, sí. O sea, mal. Así, pero pues quise disimular porque realmente estaba llena de gente. Ok, ok. Y no quería que me vieran con cara de, ¿qué te pasa, no? Ajá. Pero volteo y mi amiga estaba así mirándome como de, ¿tuviste una pesadilla? Y yo, sí. Me dice, no manches, estabas súper mal. Estabas moviéndote, como peleando, quejándote. Horrible. Le digo, sí, soñé feo. Nada más no le di contexto, sí, pero le dije, sí, estaba soñando feo. A la vista. Es que, o sea, ya que se te presente en el plano de los sueños. Exacto. Y es donde es donde popularmente ya ellos se pueden mover ahí. O sea, ya sí, se, ¿no?, sienten en libertad de poderte atacar. Y lo impresionante es cómo ellos reaccionan pues al crucifijo, ¿no? Al, sí, tema. Digo, popularmente se dice que es como ellos, como, o sea, no toleran esa presencia. Exacto. No lo aguantan. Es como si fuera una kriptonita para Superman. Sí. O sea, mejor me voy porque me siento expuesto, ¿no? Exacto. O sea, pero entonces la intención de esta entidad, ¿piensas que era un tipo de abuso hacia ti? No lo sé, es que lo he pensado mucho, ¿sabes? Lo he analizado, digo, a lo mejor estoy loca. A lo mejor es un trauma que se me presenta de esta manera. Sí. O a lo mejor sí es algo que en el mejor de los casos es un fantasma, en el peor, ¿no? Pues es que un fantasma, un fantasma, uh-huh, no es como que un fantasma. No. Ya que llevo rato hablando de cosas de terror, ya te puedo decir que un fantasma, una entidad, uh-huh, pues puede ser tanto un espíritu, una entidad, si hablamos en términos cristianos, judeocristianos, es una entidad demoníaca. Okay. Que, bueno, en su caso, yo creo que sí fue así, por el hecho de que hubo como que este choque al momento de que tú tomas el rosario. El rosario. Entonces, sí, yo optaría por ese lado. O sea, por no es que sea experto, no lo soy. Okay. Soy un aficionado del tema nada más. Pero pues digamos que ya escuchando tantas historias y leyendo tantas cosas, pues algo se aprende, ¿no? O sea, sí, ya es como, exacto, que ya ande como tan pal perro, pero sí, o sea, yo considero que sí es algo como eso. Después de eso, bye bye. Ya bye, no, bye. Ahorita tengo 30 años, no la he vuelto a ver. Ok. ¿Y ni esperas volverla a ver? No, espero que no la vuelva a ver. Ok. Porque, como te decía, cada encuentro ha sido más fuerte. Sí.
Entonces, pues si me pongo paranoica, digo, ¿qué va a pasar en el siguiente, no? Es que por también lo que estoy entendiendo es que cada vez iba pasando algo más. Sí. Más fuerte. O sea, no es que sea en el mismo rango. O sea, primero fue como que aquí estoy. Después aquí sigo. Pero es como que cada encuentro se va. No sé si decir fortaleciendo. Uh-huh. Pero se va haciendo como que más fuerte. O se va haciendo. No sé, o sea, la experiencia es más fuerte en general. Exacto. O sea, no es igual a la anterior, siempre va más allá. Siempre. ¿Qué piensas en general? Que, o sea, ya a esta edad, pensándolo con la cabeza fría, ¿piensas que en la casa pudo haber sido algo? Yo siempre he pensado que es la casa. ¿Qué es la casa? ¿Sabes? Cuando he hecho fiestas en mi casa, mis mismos amigos me han dicho, oye, se siente feo tu casa, se siente rara. No. Cuando... normalmente hacemos la fiesta afuera. Aquí me están confirmando una persona que sí. Sí, sí, ¿verdad? Ok. Se siente rara. Pero he hecho estas fiestas de noche donde tienen que entrar al baño y está todo apagado y salen y me dicen, no, güey, está cabrona tu vibra en tu casa. Como no, que mejor no. Abriendo en la calle, ¿no? Y digo, no. Ya sé. O sea, entonces sí es la casa. Yo pienso que es la casa. Sí, yo también. O sea, si no hubo motivo por parte tuya de o familiar, como te lo dije, de que abrieran como un portal, entonces nos tenemos que remontar, dijera mi amigo Samudio, a todo el background, todo el trasfondo, claro. Todo que hay, que hubo por parte a lo mejor de tus bisabuelos, claro. De tus tatarabuelos, si es que la casa es muy antigua. No realmente, esa casa la hizo mi abuela. La hizo tu abuela. Sí, compró el terreno vacío y construyó. Bueno, entonces vamos, nos iríamos al terreno. ¿Qué pasó en ese terreno? ¿Qué pasó con sus antiguos propietarios? Okay. Porque es que esto es así, o sea, los fenómenos paranormales vienen de generaciones, 5, 6, 10 generaciones atrás. Okay. O sea, es de todo lo que pasa, se queda ahí. A pesar de que pasa el tiempo, no es de que el tiempo lo cura todo, no. Hablamos de que el tiempo es relativo y las entidades pueden estar ahí muchísimo tiempo. O sea, ahí se aprensan hasta en un momento que tienen, yo creo, que trascender. Pero sí está medio creepy, pues, sí, todo esto. Sí. Fíjate, me llama la atención una cosa. Okay. Me dijiste que eres enfermera. Sí. No manches. Digo, vengo hablando de hospitales en general. Ok. ¿Te ha tocado a ti algo ver dentro de tu trabajo? Porque en este momento, digo, antes de que me contestes, sí. Me llegó un correo hace poco de una chica. No me dijo que no podía decir su nombre. Se llama Nancy Miranda. Le mando un saludo, que me mandó un correo. Y me dice, Paco, fíjate que en uno de los capítulos pasados y en varios, pues he escuchado que hablas de hospitales. De hecho, hemos hablado de hospitales en la Ciudad de México, de aquí mismo, de Tuxtepec, de Oaxaca, de Veracruz, de varias experiencias, ¿no? Hablando de apariciones, de cosas que se mueven. Entonces, ella me cuenta que efectivamente me da la razón en el sentido de que ella me cuenta que ella tuvo una operación, la operaron de la vesícula, por lo cual estuvo 3 días internada. Entonces me dice que en esos 3 días ella vivió muchas cosas bastante oscuras, porque desde que ella está internada, está como en una habitación, no me dijo si era, me dijo que es el Hospital General de la Ciudad de México, pero que como en un cuarto habían 6 camas, 3 y 3. Y que las personas que estaban ahí también presenciaban cosas. Okay. Que lo primero que empezaron a ver es que las cosas se movían solas. O sea, las cosas se movían solas, se sentían presencias. Incluso dice que una vez en la noche que llegaba la enfermera a checar, ¿qué es lo que checan? O sea, como que el suero. Los signos, el suero. Ajá. ¿Cómo están? Pasó algo paranormal y la enfermera murmuró de que ya están de traviesos otra vez. Y eso fue lo que ella lo escucha y se está quedando diciendo, bueno, ¿de qué está hablando? Claro. Pero pues la enfermera muy, muy así lo dice, muy fríamente. Está bien acostumbrada. Sí, hace su chamba y se va. El detalle es que en los otros 2 días siguen pasando cosas y dice, no solamente lo veo yo, lo están presenciando los demás pacientes que también están internados. Habla de que en las noches escuchaban gritos, okay. Que no, o sea, provenían de pasillos, pero no eran gritos como normales, o sea, eran gritos muy tétricos. Pero lo más fuerte todavía es que estando, dice que en una habitación, uh-huh. Ella ve como de un... ¿cómo es esto? Estos muebles donde tienen cosas guardadas, ¿cómo se llaman? Las vitrinas. Sí, se abren
y en, como si alguien estuviera sacando las cosas, los sueros, botando. Okay. O sea, dice, eso fue, lo vi y lo vieron las otras personas. O sea, así, como si literal alguien estuviera abriendo, se abren las puertas y empiezan a botar las cosas. O sea, aquí es el fenómeno poltergeist, que también ya lo hemos hablado, y la gente nos explica qué pasa. O sea, eso fue en 3 días tan solo que estuvo ahí. Dice que ya después, ya cuando se iba, le preguntó a la enfermera qué onda, ¿no? ¿Quién gritaba tanto? Dijo, es un paciente. Pero bien así, o sea, le dijo, es un paciente. Dije, bueno. Okay. Pues ya como que ya no le hice tanto caso y se va. Pero ella me confirma que pasan cosas en los hospitales. He visto cosas. ¿Te has enterado de algo? Mira, yo no he visto nada en hospitales. Okay. Te lo digo tal cual, ¿no? Sí. Pero volvemos a esto de las vibras, ¿no? Sí. Sí, lo he sentido. Sí, en el Hospital General de aquí tiene una vibra que no manches. Pesadísima. Pesadísima. Ok. Yo en mi época de estudiante me tocaba mucho estar de noche, tenía la mala suerte. Ay, del turno nocturno. Del turno nocturno, o sea, yo entraba a prácticas y acá en nocturno, ¿no? Me gusta, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, sí. Y toda mi vida me la pasé en nocturnos. Ok. Entonces, creo que el más fuerte que... Una de las vibras más fuertes que sentí fue cuando estuve en medicina interna aquí. Ajá. Ahí suele... Es donde hay más pacientes fallecidos normalmente. Sí. En esa noche tuvimos varios. Entonces, o sea, ¿en una noche fueron varios? Sí, fueron varios. ¿Fue en temporada de COVID? No, mucho antes. Okay. Pacientes ya graves. Sí. Entonces, pues yo me decían, yo era el estudiante, ¿no? Entonces, ya sabes. Sí. Pues llévatelo a la morgue, ¿no? Con el camillero, acompáñalo. Porque tienes que llevar unos papeles y así, ¿no? Sí. Entonces ahí voy, a la hora que era, con el camillero, ¿no? Pero el camillero era de, aquí está, yo me voy. Sí. Y yo tenía que quedarme a esperar a que me recibieran y me firmaran, ¿no? Entonces, yo nunca vi nada. Sí. Pero estando en esos pasillos, que son la parte de atrás del hospital, sí se siente feo. Sobre todo porque llevas un cadáver ahí, ¿no? Y un cadáver. Yo no le tengo miedo a esto de estar al lado de un muerto o algo así, sí, ¿no? Para mí es algo natural. Pero sí estaba fea la vibra. Okay. Y ella me quería ir. Era como, ¿dónde está, no? Como que ya no aguanto, me siento raro. ¿Tú esperabas ahí un buen rato hasta que llegara personal de... ¿De la funeraria? ¿De la morgue? No, de ahí mismo. Okay, uno que está ahí mismo. Pero a veces era normal y a veces era como que yo estaba ahí parada y de repente ya sientes este frito, ¿no? Sí, ese es un frío. O este escalofrío es que te pone la piel chinita y dices, caray, ¿qué pasó? Ya me voy. Oye, entonces ahí mismo tienen pues esta área de trabajo. Pues donde los llevan, ¿no? Sí. Porque cuando fallecen, pues no lo puedes dejar ahí en la cama hasta que llegue la funeraria. Tienen que pasarlo a un área, que es la morgue normalmente. Y ahí es donde ya los recoge la funeraria. Pero entonces, a ver, ¿nos puedes contar un poquito cómo es el proceso? Está el cadáver, lo llevan al... Lo llevamos a la parte que normalmente, o en ese entonces, porque ahorita como ya lo remodelaron, no sé, si alguien nos ve que es de ahí y dice, ay, no, esta está loca. Ajá. En ese tiempo así era, ¿no? Ok. Y estaba atrás y pues cuando la persona fallece lo preparamos y lo llevamos para atrás. Y alguien me lo recibe y ya hasta ahí acabó mi trabajo. Ok, esa persona que lo recibe, ¿qué hace con él? Él normalmente pues lo preparan o lo esperan a que llegue la funeraria por él, sí, o cuestiones así. Pero es donde se queda el cadáver a esperar que lo recojan. Ah, ok, ¿no le hacen algún proceso como de autopsia o algo? No sabría decirte bien, sí, para qué te miento, ¿no? Ok. Pero yo sé que se llevan para allá y ahí acababa mi trabajo. Okay. No sé qué le hacen ahí exactamente. Pero la vibra ahí está sumamente fuerte. Pero la vibra es brutal. Ok. Porque, pues te digo, era de noche. Yo me acuerdo que en ese entonces tenías que pasar por el comedor. Sí. Entonces, y el comedor está súper oscuro, súper oscuro. Entonces pasamos esa noche que me llevé un cadáver con el camillero. Fuimos, lo dejamos. El camillero me dejó así de, aquí está, nos vemos, ¿no? Sí, 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 bye. Y yo esperé, no me dio mala vibra estar ahí atrás. Me recibieron y cuando me regreso siento la mala vibra en el comedor. O sea, pero de esta que hasta volteas así, ¿quién me está mirando, no? O sea, sentiste ahora sí que en seco la mirada. Sí, así de, caray, ¿qué? ¿Quién está ahí, no? Sí. Pero pues no había nada, estaba cerrado, estaba apagado. Oye, ¿y algún compañero de ahí? Digo, es que ese lugar es... Digo, tiene... ¿Cuántos años?
Solo sé que sí tiene bastante, o sea, fue de los primeros. Sí. ¿Ni nunca te has enterado de algo que le haya pasado a algún camillero? En el de aquí no. No, en el aquí no. No. Ok, ¿y el de otro lugar? En el de Oaxaca sí se escuchan historias. Ah, es que tengo un amigo que está en el de Oaxaca. Sí. Y sí me ha dicho que sí es. Sí, se escuchan. Sí, se escucha mucho. Y yo no vi nada en el de Oaxaca. Ok. Pero también lo mismo. O sea, en Oaxaca yo estuve en el área de quirófano. Ajá. En la noche, como siempre, la Anacaren de la noche, ¿no? Y este... Qué suerte tenías para sí, siempre. Sí, caray, me voy para allá, igual, en la noche. Entonces, era de noche, estaba yo en mi turno. Normalmente te mandan a dormir por cierto tiempo, cuando no hay nada. Sí. Se quedan unas y entonces se van a echarse un sueñito y ya regresas, ¿no? Ok. Me tocó a mí y era el área de quirófanos, pero como no había nada, estaba todo apagado. Y te dicen, pues vete a ver dónde encuentras un huequito, ¿no? Sí. Ahí en el quirófano. ¿No se podían ustedes subir como que a las camas? Prefiero no hacerlo. ¿Pero sí se podría? Sí, se podría, pero ya luego te miran feo, entonces mejor no. Ok, ok. Porque ya luego están apartadas. Ok. Pero sí, yo en ese entonces me fui al armario donde estaban la ropa de sí. las camas y todo. Pero no, o sea, igual. Si en ese entonces yo me metí, me acosté, éramos dos. Pero pues nos dimos la espalda cuando nos acostamos, ¿no? Y los quirófanos son cuartitos y tienen esta ventanota, ¿no? Sí. Y enfrente estaba los cuneros. Entonces me acuerdo que me acuesto y no me podía dormir con tanto. Tenía un buen de sueño. Sí. Llego, me acuesto y ya no me duermo, ¿no? Típico. Y, sí. Entonces estaba yo así de, no, se me va a acabar mi tiempecito que me dieron y no dormí nada. Y me siento y ando ahí y digo... Pero empiezo a sentir esta mirada otra vez. Ok, ¿no la sentías antes? No. O sea, es por ratos que sientes... Es como si hubiera alguien. En ese entonces, es como si hubiera alguien parado en el quirófano, por ejemplo, que me estaba mirando. Ajá. Pero no había nadie, yo no vi nada. Ok. Pero sientes, es como cuando me estás mirando ahorita, ¿no? Sí. Dices, ah, pues ¿quién me está mirando? No hay nadie, estaba todo apagado. Y sí, fue muy fuerte, fue más fuerte que aquí. La sensación. Sí. Que tuve en ese momento. Y es que allá el edificio sí tengo entendido que también es mucho más antiguo. Sí, o sea, sí, es más viejo. Si hablamos de construcciones que son allá, incluso a veces, algunos, no quiero decir precisamente en ese, uh-huh. que vienen siendo de la época de la revolución. O sea, son muy antiguos. Son muy antiguos. Y imagínate cuántas sí. generaciones pasan sí. y si hablamos de hospital, cuántas cosas en ese tiempo pues no han sí. pasado. O sea, ya se vuelve un lugar... No, con bastante actividad paranormal. No, sí, brutal. Fíjate que quiero contarte una anécdota que también me mandan. Me llama mucho la atención porque tiene que ver con esto de leer libros que despiertan sentidos en ti okay. o abren canales. Esta persona me dice que es originario de la Ciudad de México, pero que le tocó hacer una visita por temas escolares a un convento de monjas. Me dice okay. que esto ocurre en el 2012. Entonces él caminando, explorando un poco el lugar, llega como a un lugar que es como una biblioteca. Iba a esperar a unas personas, compañeros que iban a pasar por él. Pero pues en ese momento se pone a revisar los libros, uh-huh. agarra uno, lo empieza a hojear, empieza como a moverse. Pero hay una parte de donde él va caminando que ve un libro, uh-huh. pero le llama la atención porque tenía como un candadito. Como si fuera de un diario. Entonces él lo agarra, recuerda que era un libro que tenía una cobertura completamente negra, pero en la parte de atrás con cinta adhesiva le escribieron a mano desechar. O sea, okay. era un libro que no tenía que estar ahí. No, hay que abrirlo definitivamente. No. Y que alguien, a lo mejor por negligencia o por flojera o por olvido, pues lo dejó ahí, ¿no? Uh-huh. Él lo encuentra y como puede, como que abre tantito, intenta abrir y logra ver, así como muy difícilmente porque uh-huh. no se puede abrir, como imágenes angelicales y ese tipo de imágenes que son representativas de antiguos okay. demonios. Pero pues le llama la atención, pero no lo puede abrir. Y me dice, hice una cosa que, pues una me arrepiento y dos no me juzguen. No había nadie mirándome, tenía mi mochila a la mano. Y me lo llevé a mi casa. Entonces dice que llegando a su casa, pues saluda a sus papás, come, se sube a su cuarto. Ya le urgía, pues una, o sea, ¿cómo es? Lo prohibido te atrae. La curiosidad, ¿no? La curiosidad que hay, ¿no? Sí, claro. Entonces rompe el candado con herramientas muy sencillas okay. y empieza a hojear.
no a leer, dice, primero empecé a ojear, a ver los dibujos. Le llama la atención porque son esas representaciones de ángeles caídos, angelicales, okay, donde te describen. Dice, lo que me llama la atención es que de entrada te mencionaban nombres de demonios. No los quiero mencionar porque mucha gente se, como que se incomoda cuando los menciono, porque okay, sí me dijo nombres, pero no lo voy a decir. Okay. Veo representaciones, dibujos hechos así al estilo como que muy culturales. Pero mientras va avanzando, llega como una parte donde lee algo que se llama el despertar de conciencia, okay, y el cambio de almas. Y él como que empieza a leer, pero dice que cuando empieza a leer, al momento que está leyendo, uh-huh, algo en su cuarto se empieza a mover. Nah. O sea, fue como que llega a la parte como que más fuerte del libro, sí, y siente la reacción en el ambiente. O sea, hubo un cambio, el escalofrío, la temperatura, claro, la presencia. Y él en ese momento entendía que no tenía que estar leyendo eso, pero ya con eso fue suficientemente tarde para detenerse, porque ya en ese momento él dice, él asegura que fue como algo que cambia en él, el hecho de haber leído eso, porque sí me describe todo lo que leyó, pero pues no es como que muy recomendable que les diga qué es. Digo, pues no queremos. Mejor no. Mejor no. El caso es que él empieza a vivir muchas cosas. Digo, ya he contado otras anécdotas que tienen que ver con gente que lee libros, pero él empieza a vivir situaciones. Pero él siente que está viendo, o que gracias a eso él logra ver gente muerta. Okay. Porque decía que una vez, hace mucho tiempo, él para ir a su escuela tenía que pasar por un panteón. Era muy normal para él, pero había ocasiones que él pasaba y veía gente adentro. Pero curioso, la gente que él veía, la demás gente no la veía. Oh, okay. Pero él ya no se ponía a decirle, ah, fíjate, yo sí la veo. Sí. Porque él sabía que él ya trae algo, pero pues ya se evitaba el hecho de andarlo hablando, ¿no? O sea, ya se lo guardaba. Okay. Pero él sabía que veía cosas. El punto clave de todo esto es que una ocasión, ya él pasan los años, su mamá y su papá se van a visitar a su abuela. Okay. Entonces él llega a visitar a su mamá, se enteró que habían llegado. Dice, yo llegué, Paco, a la casa de mis padres. Llegando, dice, yo tenía una urgencia, necesitaba ir al baño. Entonces llegando, saludo, veo que están todos y veo a mi papá sentado en la sala, pero lo vi extraño. Lo vi muy serio, no me habló, no respondió mi saludo, pero pues X, yo necesitaba ir al baño. Ya cuando salgo del baño ya no lo veo. Dije, a lo mejor se fue a acostar. Y me quedo hablando con mi mamá, no, pues estuvo chido el viaje. Me voy para atrás cuando mi mamá me dice, sí, pero como tu abuelita estaba enferma, tu papá se quiso quedar con ella. Yo me regresé sola. Y dijo, ¿cómo? ¿Mi papá no está en la casa? Ajá. No, yo me regreso. Tu abuela está enferma, entonces tu papá se va a quedar unos días ahí. Dice, ma, pero acabo de ver a mi papá. ¿Cómo? Sí, de hecho ahí estaba sentado. Entré al baño y ya no lo vi. Dije, a lo mejor se fue a acostar, pues ya era tarde. Okay. No, hijo, tu papá se quedó. Él tiene miedo porque él veía gente, claro, muerta. Sí. Dice, entonces, mamá, háblale a mi papá. Sí. Márcale. Está en el rancho, no entran las llamadas. Le marca a uno de sus hermanos, uno de sus cuñados, o sea, hermano de su papá. Uh-huh. No contestan. Que vive un pueblo o unos pueblos más antes. Okay. No contestan. No. La noticia llegaría al día siguiente. Uh-huh. Uno de sus cuñados le marca para decirle que su papá, o sea, su esposo, el papá, uh-huh, de él, precisamente en el horario que él lo vio, ya. Uh-huh. Acababa de partir de este mundo por un accidente. No. Él ya no estaba aquí. Entonces van por el cuerpo y él dice, Paco, lo que me impacta tanto de esto es que yo vi a mi papá. O sea, el hecho de haber despertado esto me permitió verlo justamente momentos después de que él fallece. Él vino, o sea, él entiende y eso le causa nostalgia. Él vino a vernos antes de irse porque lo vimos, pero sí, lo vi muy serio. Simplemente estaba sentado mirando cómo mi mamá estaba en la cocina, uh-huh, mis hermanos estaban ahí. Él estaba disfrutando los últimos momentos, sí, de poder estar aquí en silencio y se marchó. Es como le dicen por ahí la gente, luego acá no sé si has escuchado que le hablan y dicen que el muerto recoge sus pasos, ¿no? Ah,
Okay. Que es cuando fallece y, y regresa. Y regresa a puntos donde él estuvo, ¿no? Entonces la gente es donde empieza a contar estas anécdotas de que no, yo lo vi, pero ya había fallecido. Eso está bastante, bastante triste, sí. Bastante creepy por el hecho de. ¿Tú leerías algún libro así si te lo llegas a topar? Soy muy curiosa. Ay, no. Entonces, no lo sé. Imagínate si ya lo que has vivido, sí. Te llegas a topar uno de estos libros que de entrada está la leyenda de, está el, de sí. no leer o tirar a la basura, o sea. Exacto. Pero pues logras ojearlo y ves. ¿Ves pues, símbolos? ¿Ves cosas extrañas? Antes yo creo que sí lo haría, porque sí. También tenía... Hubo un tiempo, no sé si te acuerdas, que estuvo muy de moda la Ouija. Y, sí, dije, y yo sí, tenía sí. Como ganas de jugarla. Dije, ay, vamos a jugarla. Nunca la jugué. Ok. ¿En tu familia te decían que era malo? No. Sí. Sí. Tenían esta idea, ¿no? De, ay, no, no juegues esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, son religiosos, pero no son tan fanáticos. Y, ah, no. A mí me tocó, que me quemaran mis tazos. Ah, no, 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 así no. A mí sí me tocó que me quemaran mis tazos de Pokémon. De no, Pokémon. Entonces, no, y mis cartas de Yu-Gi-Oh. Eso es muy extremo. Sí, yo tuve una tía que así me hizo una vez, se pasó de lanza. Sí, no, tanto que cuesta conseguirlos, costaba sí, claro, jugarlos sí. Y ganarlos. No manches, entonces, o sea, eran más relajados en tu casa. Sí, es relajado, la religión es tranquila. Okay. Ahí. Yo, de hecho, yo ahorita ya no me considero de ninguna religión. ¿Te consideras como atea? Como atea. Yo, atea. Okay. Yo prefiero creer en lo que veo y lo que toco, ¿no? Ok. Y ya, pero ellos sí son religiosos, pero normal, tranquilón. Sí, no y como es, que fanáticos. Exacto. Ok. Y, pero yo nunca jugué la Ouija, nunca hice nada de eso, pero yo creo que sí lo hubiera hecho. Si alguien me hubiera dado cuerda de, ¿va? Ahí estuviera yo sentada haciéndolo. Pero ahorita ya no. No, ahorita ya me volví una medio experta. Pero ¿por qué no lo harías? Por ejemplo, si dices que no crees en eso, ¿por qué no lo harías? Porque ya lo he vivido. Ok. Por lo que te decía, yo creo en lo que he visto y en lo que me ha pasado. Ok, entonces sería tu término agnóstica o podría atea. Podría ser. Porque el ateo es el que no cree nada, ni bueno ni malo. El agnóstico cree como que no cree y hasta cierto punto podría estar abierto a algo dependiendo lo que vea. Pues es que es un conflicto que tengo. Ok, digo que estás como en ese proceso todavía. Sí, es un conflicto, pero pues yo prefiero decir eso, ¿no? Ya. En lo que veo, en lo que me ha vivido. Sí. Y pues ya, y ahorita pues apliqué la de si no puedes con el enemigo, únete. Soy súper fan de las películas de terror. ¿Te gusta? Sí, súper fan. No leo cosas prohibidas, pero sí a veces... que me veo investigaciones que han hecho de fantasmas, okay. De cosillas. Escuchas podcast extra normal. Escucho el podcast extra normal. Entonces ya, tranquilón, ¿no? Y pues sí me envolví mucho en el tema porque pues de estar así de qué es, qué no. Sí. Pues dije, pues mejor me informo un poco, ¿no? Oye, ¿y nunca te has como sugestionado de ver alguna película de terror si es que te gustan o alguna que digas, esta está mamalona? Híjole. Es que yo siempre tengo la vara muy alta. Y las películas de terror me gustan, pero sí. No ha habido ninguna que no pueda dormir. O sea, al momento como que sí te dan un sustito. Hay una película que se llama Siniestro. Siniestro. ¿La has visto? No. ¿De qué año es? Vela. 2013, 14. Ok, ya es algo, vez. ¿Ya es algo viejita? Es un poquito vieja, pero es que el malo está muy bien caracterizado, entonces sí, sí te puede mover ahí un poquito. Ok, ¿cómo qué estilo es? ¿Estilo poltergeist, apariciones? Estilo demonio. Demonio, posesión. Sí. No posesión, pero estilo demonio. O sea, es como... como aparición y asesinato, pero que es un demonio. ¿Es como esta película del demonio? No. No, ok. No, porque es así como que aparece cada no sé qué rato. Y... Ah, no. Esta es por unas cintas que grabaron. Ok. Y cada vez van. Pero cada vez que las van viendo, no quiero hacer mucho spoiler por si hay alguien que no la ha visto, ¿no? Sí. Van pasando cosas. Ok. Entonces, se va apareciendo este demonio hasta lograr su cometido, que okay. Es algo fuerte. Pero sí, esa sí fue la que te puso los pelos a punta. Sí, me dio miedo, porque. Hay una escena donde aparece en un jardín. Ok. Y yo, es que te digo que me mudé abajo a dormir. Ajá. Pues yo tenía mi cama pegada a la ventana de que da al jardín. Ya, conectaste. Entonces conecté esa misma noche, fui al cine, regresé y ya estaba yo así como demonios. Que mirando el jardín así de... Oye, pero es de estas que tiene escenas tipo gore.
No, no está tan gore. Porque las gores sí como que me causan, no es asco, sino que me cansan como que, no sé. Yo, hay unas que me recomendaron y me dicen, no, es que velas. Y ya cuando me pongo a verlas, las escenas gore me aburren, o no sé, siento el ver tanta cosa roja por todos lados. Es demasiado. Es mucha carnicería. No es que me cause nervios, sino que a mí me gusta más el terror psicológico. Sí, es ese bueno. De que tú mismamente es tu enemigo. O sea, sí. Te creas escenas las peores en tu cabeza mientras no hay nada. Sí, esas son esas para mí son las mejores. O las que tienen historia, las que tienen como una historia muy trascendente, uh-huh, de cómo se viene desarrollando un fenómeno. Esas me encantan. Sí, son muy buenas. Pero por ejemplo, Chucky, que en su momento lo vi, en su momento, obviamente todo niño que, pues, ¿cuántos no nos dio miedo? Bueno, yo vi Chucky de niña y no me movió, ¿no? No es por nada, pero no me movió. Fue como, ¿eso qué? Sí. Pinche muñeco, ¿no? No me movió. Hay una escena, creo que de la película más reciente de Chucky, cuando como que le están exorcizando. Ah, ¿sí? Que empieza, no sé si la has visto, que empieza como a hablar groserías. Te empieza a hablar. No. Vi también una última, que esa tampoco es spoiler, pero sí me la recomendaron mucho, la del exorcista del Papa. Ah, esa ya la vi. Me dijeron, no, tienes que verla. Y dije, bueno, vi la sinopsis y dije, ok, están hablando del padre Amor, que... Ajá. O sea, realmente yo he llegado a leer... Bueno, escuchar audiolibros de él y se me hacen muy interesantes. Okay. Porque sí, es una, o sea, algo que sí es real es que fue una persona que bastante preparada. O sea, una persona, dije, ok, y no manches, ¿cuántos miles de exorcismos ha realizado? Hizo, ¿no? Y dije, sí, ok, sí. Esto debe estar muy, muy chido. O sea, el hecho de que se inspiren en él, dije, esto debe estar muy padre. No manches, lo vi, digo, yo sé que sí, tiene escenas muy chidas y eso, pero... Pero yo esperaba que exprimieran muchísimo a él. A él, porque sí, realmente no. Hay mucho material. Pero siento que la película fue muy rápida. Así, o sea, llegan y ya el chamaquito se endemonia. O sí, sea, como sí, que sí. Va todo muy rápido. A mí tampoco no me movió mucho. Fue como palomera. Y la sí, o sea, es muy palomera. Es para pasar el rato. Digo, claro, no está como sí. Que detestable. De, o sea, no, fea no es. No, fea no está. Pero como que yo siento que sí le faltó demasiado para haber exprimido muy bien el tema del padre. Amor, que es una persona que en su momento le tocó presenciar muchos exorcismos, me llama la atención porque él todo el tiempo decía que no todos los casos son, o sea, de hecho él dijo que no sé si el 90 o el 95% de casos no era necesario un exorcismo, o sea, realmente hablaban de casos de problemas mentales, claro, trastornos psicológicos, pero dice, pero existe un, no sé si era el 5 o el 1% que él sí que dijo, sí. Esto sí es maldad. O sea, esto aquí hablamos de realmente los verdaderos hijos de... O sea, que vienen desde tiempos antiguos, caídos del cielo, que andan aquí haciendo sus fechorías y que les gusta, pues, poseer. Y ahí hablamos de los famosos demonios que incluso tienen su propio nombre. Sí. El de ahí... ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, fíjate. Yo tampoco recuerdo el nombre, pero me causa mucho... Mucha intriga que para poderlos expulsar sí necesitan saber su nombre. Sí. O sea, es como de ley. Eso es algo que marcan mucho en todas las películas de exorcismos, ¿no? Y de hecho, yo en su momento estuve hablando con mi buen amigo Antonio Zamudio, una de las personas expertas en el tema paranormal. Y él fuera de cámaras me contó, es que es una persona muy escéptica. Okay. Dice, yo soy una persona tremendamente escéptica. Porque él dice, él explica mucho que el tema paranormal no es de que si lo quieres o no. Okay. El tema paranormal es que pasa, es que sucede, y ¿no? Sucede. Sí. O sea, no tengo que probarte nada cuando lo estás mirando. Exacto. Entonces es una persona sumamente escéptica, pero le tocó estar en un exorcismo. Pero él tenía una coraza de escepticismo tremenda. Y se le acercó y dice, güey, yo me acercaba al endemoniado, ya habían identificado el nombre del demonio. Okay. Y dice, yo le empecé a decir, hey, y le hablaba por su nombre. Y dice, y esta persona solamente me miraba, dice, y decía, dice, ¿qué? Salte de ahí. Si estás ahí, salte de ahí. Y dice, el sacerdote que estaba conmigo me dijo, hermano, dice, en ese momento no lo hagas. Dice, estás en riesgo. Dice, ni porque seas escéptico te puede salvar de que él te haga algo. Dice, porque sí lo puede hacer. Y dice, o sea, cuando me dijo eso ya fue como que puse los pies otra vez en la tierra. Como que cálmate. Sí, ¿no? Sí, porque o sea, ya sabían el nombre y sí lo estaba hablando. O sea, sí estaba en ese punto.
Pero está bastante fuerte. No manches, Ana Karen, tremenda plática, amiga. Recuérdanos dónde te pueden encontrar, en tus redes sociales, tu Instagram, para que sigan y estén pendientes de lo que tú haces. Pues yo tengo mi Instagram, que es Ana Karen Vera, así tal cual. Y pues ahí subo de vez en cuando algunas cosillas. Pues muchísimas gracias, amiga, por haber acudido aquí al programa. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente. Recordarles, si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, síguenos por todas las los medios audibles de podcast. Si estás en Spotify, califícanos con 5 estrellas, te lo voy a agradecer mucho. Síguenos en Instagram también como @podcastextranormal, porque pues ahí compartimos mucho, muchas cosas, muchos avances. Compartimos pues cada que nosotros publicamos un nuevo video. Y sobre todo también te pido que te vayas a Telegram, porque ahí está lo mero bueno. O sea, en Telegram está toda la banda que está mandando evidencias y todo. Yo sé que no todos van a ir a Telegram, eso es de ley. No se van a ir los 250 y tantos mil suscriptores que tenemos, porque en Telegram se van a ir los verdaderos fans del podcast, que están muy activos. Entonces, si tú eres uno de ellos, te dejo el link en los comentarios, el link en la descripción, para que puedas unirte pues a toda la banda extra normal. En general, familia, los quiero mucho. Gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos próximamente en un nuevo video. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye.